A pesar de que aún no existe fecha para ello, más de 250 menores de edad con algún tipo de comorbilidad podrían recibir la vacuna contra la COVID-19 en Puerto Vallarta, según estimaciones del sector salud en la ciudad. Y es que cada dependencia de salud ha realizado ya su censo entre sus derechohabientes y estos datos han sido enviados a la Secretaría de Salud Federal y a la Secretaría del Bienestar para que se tomen en cuenta en la próxima jornada de inoculación. En lo que respecta al sector salud estatal, se trata de 250 menores de edad con algún tipo de padecimiento que amerite recibir el biológico, según detalló el director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, Jaime Álvarez Sayas. Hicimos un censo, todos los, el sector salud, tanto el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, el Hospital Naval, donde tenemos un listado, pues, de menores dentro de lo que es el alto riesgo, pues, que determinó la federación. Nosotros mandamos en tiempo y forma nuestro censo de menores de 12 a 17 con algunas de las comorbilidades que decía ahí, o embarazo, y ya, pues, estamos en espera de que cuando nos indican que mandan el biológico. Una vez que llegue el biológico, la mecánica de aplicación sería en cada una de las unidades de salud y no en un recinto masivo como se ha venido dando en jornadas pasadas, expresó Álvarez Sayas. Parece ser que en cada unidad, o sea, en cada hospital se va a aplicar de acuerdo a las normativas que están ellos planteando. No nos han dicho fecha en la cual arribarán el biológico a las unidades hasta ahorita, hasta el momento. Acerca de la vacunación para los adultos rezagados, el director de la octava región sanitaria dijo que están también en espera, pero para ello se está cruzando ya la información con la Secretaría del Bienestar para pedir la cantidad exacta. Nosotros acá estamos esperando que nos también nos llegan qué fechas, el biológico. De todas maneras, estamos ahorita cruzando la información con los del bienestar para ver el censo y calcular un aproximado de personas que no se hayan vacunado. Pedir la vacuna exacta, pues no pedir ni de menos ni de más. El fin de semana llegaron al estado más de 33,000 dosis de la farmacéutica Pfizer que serán destinadas a la aplicación de menores entre 12 y 17 años de edad que padezcan alguna enfermedad de riesgo, mismas que en los próximos días serán enviadas a los municipios, según informó el secretario de Salud, Fernando Petersen. Señal Informativa, Javier Frías.